El candidato a la presidencia por el movimiento Alianza País, Lenín Moreno, aseguró que de haber una segunda vuelta, se preparan para seguir con una campaña decente. No obstante, esperarán el conteo del 100% de las actas y los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral. Entre bromas y momentos serios, Lenín Moreno, presidenciable por Alianza País, habló de varios temas en un conversatorio radial, entre ellos, las agresiones que se han dado en las movilizaciones desarrolladas en diferentes partes del país por las elecciones del pasado 19 de febrero. Aseguró que el comportamiento obedece a una desesperación. Es la respuesta desesperada de un candidato que se sabe perdido. Ya sea con el pronunciamiento en el supuesto de que tengamos una sola vuelta, o si es que hubiese una segunda vuelta. También se refirió a su binomio. El señor Jorge Glass hará las tareas de acuerdo a lo que dice la Constitución que le disponga el presidente de la República. El que va a gobernar soy yo. Y lo he dicho una y mil veces, por favor, dejen de hacerse los que no entendieron o dejen de hacerse los que no oyeron. Moreno aseguró que de darse una segunda vuelta, seguirán una campaña decente, pero que esperará a los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, deseo manifestar que en el supuesto de que hubiese una segunda vuelta, nosotros ya estamos con nuestro uniforme de campaña y dispuestos a trabajar. Se tenía previsto que el candidato viajara a Manabí para, según dijo, agradecer el voto mayoritario en esta provincia. En Quito informó Andrea Orbe.